A ver, aquí estamos, miren, este lote al parecer está en venta. Ahí si logran ver ahí en ese árbol tiene el rótulo, no lo voy a enfocar completamente, pero con lo que piden creo que ni Donald Trump lo puede comprar. Como 60 millones de dólares quiere. Está cabal enfrente de aquí, miren, de la Aventura Tropical, sobre la Troncal del Norte, aquí en Aguilares ya. Venimos de recorrer las zonas altas de Calate. Ups, ya me voy a caer, brother. Un saludo para todos ustedes, amigos, paisanos. Vea pues, exagerados los precios en Aguilares, señor. De circo, pero bueno, el que tiene dinero que compre, brother. Pero bien, ahí vamos, vean. Esta es la famosa Aventura Tropical. Yo creo que solo presta servicios en las temporadas altas. Creo que ahorita no lo está prestando, está todo deteriorado. Está bien, vamos avanzando entonces. Aprecien estos campos porque apenas se van a comenzar a sembrar de nuevo. Y ya cuando está todo verde no se puede lograr alcanzar a ver hasta la otra, el otro extremo. Miren aquí la venta de tubo. Por aquí están unas pupuserías famosas en la entrada de Aguilares. Creo que quiero entrar por aquí, pero no, mejor vamos a entrar por otro lado. Cansado, un saludo a todos ustedes que nos ven a través de distintas redes sociales. Aquí somos Aguilares Channel, un saludo a San Salvador Norte, Aguilares del Paisnal y Guazapa. Siempre vamos enfocando. Y acercando nuestra ciudad hasta su dispositivo móvil. La antena, aquí es las pampas, las pampitas, ahí quiero entrar. Vamos a ver cómo está el vacío por aquí. Quiero ir. Bueno, yo los he traído por acá, ¿verdad? Esta es la entrada principal al castaño. Al castaño. A las Victorias. Bueno, aquí vos quieres entrar. A ver, no traigo vehículo, un bus traigo que me levanta, pues estos por lo menos no tendrán la culpa ellos, sino el temerario. Bueno, esta es la colonia que quiero entrar. Está cambiando todo, ver las pampitas. Un pequeño supercito por aquí. Ups, estas calles, brother. No, señores, esto sí da vergüenza, ¿eh? Vamos a esperar 20 gobiernos más para que la reparen. Uy, no, brother. Fea esta calle, pero bueno. Siempre hemos tratado de tener paciencia en cuanto a eso. Un saludo a mi hermano Beto allá en Houston. Hoy posé con una de las gorras que aquel me ha mandado. En la parte superior dice Houston, Texas. Viva la USA. Saludo a Wilson también. Y a la gente que nos ven ahí, ¿verdad? En esos estados. Hoy me llegaron a visitar unos hermanos lejanos, un saludo también a ellos. Ahí llegaron a la cosecha de Don Miguel. ¡Ey! Gracias a los emprendedores que hacen uso de este medio para vender sus productos, sus comidas. Son artistas culinariamente hablando. Saludo al Hotel Sopón de pata, mariscada y de gallina india. Oh,
bien. Saludos para mis amigos en Los Ángeles también. ¡Oh! Vean estas caras. No. No, bro. Pero bueno. Ahí está hondo. Va que está hondo ahí. Bueno, miren, este es un problema que persiste desde hace un par, bueno, unas cuantas décadas atrás que nació esta colonia. Y vean, ya han pasado, hagamos cuentas, gobiernos de PCN pasaron como 4, uno de anterior a ese, uno de Arena, pasó el alcalde actual que estuvo en el FMLN como otros 3 periodos. Pasó el PCN otra vez con el doctor, otro periodo. Luego vino mi ex patrón con otro periodo, el señor Armando Guardado. Y esto, hey. Y esta colonia que tiene más de 500 familias, y miren cómo se posa todo esto. Y yo que no estamos en invierno. Y vino el otro gobierno y nada. Y vamos a seguir esperando otros gobiernos tal vez y nada. Miren si esta colonia está grande, brother. Si aquí ya encajaría por lo menos otro municipio. Ya que tenemos 3, ¿va? El Paisnal, Aguilares y Guazapa. Ya Las Pampitas debería de considerarse un poquito más como un distrito. Vean. Estas colonias, las Pampas, la Sabana, la Vaquero, todas estas colonias ya deberían de considerarse, miren. Esto ahorita lo ve usted así. Podrá decir que hey, qué sencillo arreglar esto. Sí, exactamente. Una buena mano de obra calificada. Poner a trabajar o darles trabajo a los gentes de la comunidad de aquí. Pagarles, por supuesto. Pero podrá decir esto, mira qué chiquito está. No, brother, si en invierno se supiera cómo se pone esto. Difícil transitar. ¿Ves? ¿Ve? Bueno, no le voy a seguir para allá por no dañar susceptibilidades, ya que hoy los políticos están sensibles. Por eso ya no vamos a continuar dándole esa cobertura, viendo estos bellos ríos, mini ríos a las orillas de las colonias. Esto, obviamente, ¿eh? Generan enfermedades, pobres niños. Un día voy a llevarlos allá por la escuela. Mira, ¿y cómo se pone, brother? Pero este aquí, este es un detallazo. Este aquí sí deberían de usar un poco la, de usar un poquito la lógica y la cabeza para poderle dar solución. Porque no es solamente de venir a hacer canales, hay que darle salida a todo esto. Vea. Bueno, continuamos por aquí. Un saludo a la gente que vive aquí en estas pampas. Sí, bien grande la colonia, brother. Domingo, elecciones, señores. Ya saben, vea. Nosotros vamos a estar ahí de metidos, pero no dando cobertura. Porque les digo, yo no soy periodista. Soy publicista, que es muy detallado. Es muy diferente el detalle. Hey, nuevo, brother. Bueno, llegamos al final de este pequeño recorrido hasta aquí, hasta la casa comunal. Cerrado, señores. Buenas. Cerrada la casa comunal a esta hora. Pecado, debería de estarle dando servicio los señores de la comuna. Por lo menos un dispensario, una clínica municipal, una sala de juegos para los niños. Y vean esto. Problemas persistentes aquí en esta preciosa colonia. Mira, y de las 3 decenas de años que tiene de haber nacido esta colonia, si no es que más, esta es la única calle que han pavimentado. Hasta risa me da. Fíjate cuántos años, cuántos fodes, cuánto dinero ha ingresado a la comuna y no poder darle solución a los problemas que tienen estas colonias que han crecido vertiginosamente en los últimos 20 años. Por allá arriba están un par de tanques
que suministran el agua, pero solo son los tanques porque agua no hay. El agua la vienen a sacar aquí, la utilizan para llenar piscinas en familias privadas de la ciudad de Aguilares. Para eso usan el agua. Y a la gente no le suministran el vital líquido. Pero para otras cosas sí. Bueno, esta es la cancha de las famosas pampitas. Un saludo a Mario Cachada, a Vladi también. Por aquí creo que vivían ellos, no me recuerdo dónde vivía Mario. Calín, Boque Zapato. No me recuerdo, pero por esta zona creo que vivía. Ya hace muchos años veníamos nosotros por estos lugares a jugar, por supuesto, estábamos más pequeños. Bueno, vamos a dar vuelta ahí. Un saludo también para vos, hey. Chisto Escobar. Hace poco anduviste por El Salvador. Después de como 20 años que tenías de no venir, quedas más como 24. Pero mira, te llevo y te acerco a tu colonia. Aquí no puedo decir me voy a ir por otro lado, pues en la bicicleta que tengo. Creo que estos caminos con que poco lo soporta. Y a otras calles un poco más vulnerables, no. No creo que las vaya a soportar. Hey, tranquilo. Un pequeño corralito, mire. Bueno, hasta aquí llega la sistema de transporte, pickup, mototaxis, carros cut, que son como 400 mototaxis y como 400 carros cut. Bueno, me voy a ir. Miren el basurero. Penoso, va. Pues sí, ¿y cómo, pues? O sea, no podemos exigir mucho. Recuérdense que ellos pagan por no salir de esas, de esos pequeños curules que tienen ahí. Hola. Con aire acondicionado me pide la gente que le haga video a los que voy pasando por acá. Poco me gusta eso, porque se pueden agravar las normas de Facebook y de todas las personas que se dedican a crear contenido, y en un futuro te pueden hasta demandar, te cancelan el canal y te pueden sacar hasta lo que no tenés. Entonces, por esa razón, ni niños ni ancianos, a menos que ellos te firmen un documento, o por lo menos grabar que sí aceptan ser filmados a través de tu lente. Pero de lo contrario, señores. Bueno, aquí vamos por otra calle. Miren, me equivoqué. Pensé que solo era una calle, pero aquí hay otra calle ya adoquinada. Miren, qué bonita la ha dejado. Ya no sé en qué gobierno se hizo, pero se hizo. Van dos. Pero bien. Entonces, por eso no me gusta enfocar a las personas. ¡Oh! Un Firulais Junior. ¡Oh! Este me va a matar. Miren qué bonito. Que andamos en las pampas. Por eso no me gusta hacer ese tipo de filmaciones. A menos que alguien lo pida o esté de acuerdo. A menos que lo agarres, pues, circulando por tus calles. Vea, hacia allá la Troncal del Norte. ¿Para qué? ¿Qué es la Vaquero? ¿Cómo se llama aquí? Las Pampitas. ¿Y aquí la Vaquero? Las Pampitas también. Bueno, aquí es las Pampitas. Sigue con las Pampitas, pero ya no está adoquinado para allá.
No, gracias. Bueno, vamos a continuar por aquí, señores. Las Pampitas, miren esta calle. Miren cuántas propiedades, cuánta gente vive ya aquí. Es necesario, señores, darle atención, ponerle atención a esta comunidad. Está, como digo, está grande, brother, aquí. Esta colonia está súper grande, brother. Vea. Bueno, un saludo para mis amistades. Me han llegado a visitar, decía, ahí en la cosecha de Don Miguel. Bastantes amigos de Estados Unidos. Hasta allá llegamos. Un saludo para los que nos ven a través del YouTube también. Bueno, vamos, vamos. Un saludo a todos. El Paisnal, Aguilares y WhatsApp, a todas las familias que nos ven a través de este medio. Gracias. Somos Aguilares Channel. Bueno, decía, el domingo elecciones, si no ha revisado, si va para las, va a ir a servir en urna, revise, ahí está el link en el Tribunal Supremo Electoral. Si le toca ir a cuidar urnas, no le van a mandar ahí un correo, algo físico para que lo chequee. Y ya saben, el domingo, elecciones, no desperdicie su voto, no espere que otro decida por usted. Ya saben, vea, vamos a celebrar esa fiesta cívica de las elecciones. Cambiemos, que siga. Y aproveche a disfrutarlas porque puede que sean las últimas. Porque de algo estoy seguro que este señor Prezi, presidente más cool de todo el mundo, va a arrasar en las urnas, señores. Los que nunca habían votado y van a salir a votar. Los hipotes que acaban de cumplir 18 años y ya tienen su DUI van a salir a votar. Esos hipotes que no saben de hace 5 años atrás que entró el Prezi, que tenía sus, ¿qué? 14 años. Pues esas personas no saben mucho acerca de los flagelos que hemos vivido. Pues eso solo como buenos salvadoreños irán a emitir el sufragio. ¿Y por quién creen que van a votar? Por el que domina todo el sistema de redes sociales. ¡Hey! ¿Qué onda, pues? ¡Hey! Bueno, ya vamos saliendo aquí. Como les dije, ahí está la troncal del norte. ¡Qué bonito este lote! Muy floreciente. Un saludo a todas las personas. Salgo y salgo, salgo y salimos. Así es que, señores, a evaluar se ha dicho. Tiempos decisivos, porque después siguen las elecciones para alcalde. Evalúe sus candidatos. Evalúelo. Pero por el mismo no vaya a votar, porque es del frente. No se vaya a equivocar. Y vamos, señores, evalúe candidato, señores. Candidato tiene WhatsApp, creo que tiene dos, el de Gana y el de Arena. Y Aguilares tiene dos contendientes, no, tres. Tiene PDC, PCN y tiene FMLN. Esos son los dos candidatos.
Bueno, ya terminando esta emisión, mis estimados amigos, espero no ofenderles y les... pues por lo menos si he emitido una palabra o una... alguna frase o algo que les haya impactado de manera negativa, o se sienten que les he insultado verbalmente, pido mis disculpas, señores. No ha sido mi intención. Y gracias a los que nos apoyan a través de la red social. Nos vemos. Ahí vamos avanzando a Aguilares. Vengo de hacer un largo recorrido. Un saludo, Wilson. Creo que ya te saludé, Wilson, el gato. Gato Caes. Poco estaba celebrando ahí con su esposa y sus hijas. Bueno, familia, ¿eh? Saludo a todos los que nos ven. Ya saben, somos Aguilares Channel, llevándole todo lo que acontece en nuestra ciudad. Pues ya les digo, hay muchas obras carentes acá en la ciudad. Calles en mal estado, caminos vecinales deteriorados, servicios de agua mediocres. Hay mucho, mucho que hacer, pero a veces piensa la gente que a lo mejor es por falta de dinero. No, brother, tus gobernantes jamás han salido de esa silla. Solo en reuniones han pasado. Solo ahí han pasado sentados. Ellos no saben qué está pasando allá, de donde ahorita vengo, de la zona de las Pampitas. No saben qué pasa aquí por la San José. No saben qué pasa en la Santa Eugenia. Es más, no saben ni cuántas comunidades ni dónde están ubicadas, a lo mejor en toda la ciudad de Aguilares. Los únicos que conocen son sus colonias, el centro, barrio El Calvario, barrio Guadalupe. Creo que es lo único que pueden conocer, y las colonias un poco más populosas. Pero que te van a conocer la gente, como llegar a la gente, a las comunidades, ver el problema, palpar el problema y darle una pronta solución en el momento del problema, eso lo dudo. Eso sí lo dudo. Pero para eso está Aguilares Channel, señores. Nosotros se los mostramos ahora, que no hagan uso de estos videos para poder llevar las mejoras a la comunidad, es porque no quieren. Es porque están solo por el salario. Eso. Porque hay gente que se puede colaborar. Sí se puede colaborar. Tantos bancos en Aguilares. Tantas tiendas grandes. Centro comercial como este. Sistemas de transporte público y privado. Instituciones financieras, cajas de crédito y todo eso. Sí, todo, sí se puede. Sí se puede armar. Los hermanos lejanos. Hay muchos hermanos lejanos del grupo Compa que puede colaborarte haciendo cualquier obra, cualquier donación para ayuda social. Todos ellos te pueden colaborar. Pero ¿por qué no te colaboran? Porque saben que no saben ni conocen la necesidad de la gente. Solo saben hacer calles. Y mal hechas, por cierto. Hacen esos tanques, pero... de agua, dicen que los limpian, y yo te aseguro que llevan 3 años y no les han dado mantenimiento. Saber que lleno de costras deben de estar esos pobres tanques ahí, y esa agua es la que consume la gente. Y esa es la realidad de nosotros. Así que sí se puede,
No me vengan a decir que no se puede. Claro que se puede, pero que se pongan a trabajar de verdad. Si para eso se les paga, para eso cobran impuestos. No digan que no se puede. Sí se puede, señores. Si es que... si usted tiene sugerencias, hágamela llegar aquí, a la red social, aquí a Aguilar Channel. Nosotros con mucho gusto publicamos y hacemos efectiva su petición. Eso sí, se los garantizo. Pero un día, señores, un día esto cambiará, señores. Un día van a tener a alguien que de verdad se preocupe y que ya de antemano, pues, conozca la realidad de lo que se necesita y se requiere cambiar para mejora de la comunidad. Para mejoras de la sociedad, para mejoras de la niñez, para mejoras de la educación, para mejoras del deporte, para mejoras del comercio, para la mejora de la economía y del crecimiento y del ingreso y el egreso en todas las áreas débiles que hasta el día de hoy tiene la ciudad de Aguilares. Gracias, señores. Hoy Miguel Rodríguez, licenciado en Comunicaciones, Relaciones Públicas y Publicidad. Goodbye.